No sé si debo sentirme halagada o insultada. Los espartanos están buscando nuestras rutas de suministro. Ya hemos atrapado a varios espías. No podemos perderlas. No si quieres mantener a tus tropas con vida. Necesito que mates a más comandantes. Deja a sus hoplitas sin nadie que los lidere. Se derrumbarán solos. ¿Seguro? Los espartanos son guerreros feroces. Guerreros, sí. Pensadores, no. Reaccionan como bestias salvajes. Ponlos en una situación que les exija reflexionar y se desmoronarán. Mata a los comandantes y tráeme sus sellos. A ver cómo reaccionan los demás generales. Conseguiré tus sellos. Cuanto antes, mejor. ¿Qué opinas de los espartanos? El general Neón te contestaría que son unos brutos descerebrados. Yo creo que tiene razón a medias. Sí que tienen ingenio, pero es muy básico. Atenas podría aplastarlo sin problemas, si los demás generales tomaran decisiones inteligentes en vez de no hacer nada. Sabes que soy espartana, ¿no? Eres más hábil que la mayoría de los espartanos. Algún día tal vez hasta obtengas la ciudadanía ateniense. El auténtico apogeo del éxito. Sin duda. Ojalá tuviera más poder sobre nuestros barcos. Lo que les haría a los espartanos. ¿Hace mucho que eres general? Llevo mucho tiempo siendo general. Al principio cometí algunos errores, pero luego los compensé con creces. Y aún así, todo el mundo atribuye mis victorias a la suerte, nunca a las decisiones que tomo. Entiendo lo frustrante que resulta. Otros se llevan el mérito de mis triunfos. Hombres cautos que dejan pasar oportunidades y causan muertes innecesarias. ¿Sabes qué les ocurre a los generales caídos en desgracia? ¿A quienes se culpa de las muertes atenienses? Nada bueno. Mueren. Así que haré lo que sea para proteger las vidas de los atenienses. Tal vez algún día me reconozcan mis logros. ¿Por qué quieres los sellos? Para restregárselos por la cara a los demás generales. A ver si así espabilan. Mientras debaten y se quedan de brazos cruzados, yo estoy ganando la guerra. Es lo más probable. Ya sé qué tengo que hacer. Corrijo. Empezamos la campaña con nivel 62. So we yep. Vale. En persona, la verdad. ¿Quién es más propenso a que se caiga de unas escaleras? Tú. ¡Ay! Gente, no sabéis lo que me ha pasado. ¿Qué? Me he caído de unas escaleras. Literal, ¿eh? Esparta quemó su lugar de origen.
El Partenón es glorioso, Pericles, pero ¿a qué coste? ¿Cuántos triremes habríamos construido? ¡No debemos dividirnos ahora! ¡Ya lo estamos! ¡Y Esparta está ganando! ¡Actúa, Pericles! ¡O lo haré yo! Oh, ¡qué bien has venido! Es peor de lo que temía. Cleón subleva al pueblo. Vamos rápido. ¿A dónde? Con Pericles. ¡No te acerques! No es una amenaza para el rey. Palabra. Ah, Heródoto. Está bien, deja que pasen. Me alegro de volver a verte, Pericles. Y yo a ti. Solo quisiera que fuese en mejores circunstancias. ¿A quién me traes? A Casandra. Bienvenida, Casandra. ¿Qué primera impresión te ha causado Atenas? Cleón y tú tenéis vuestras razones. Mis razones no son algo que importe mucho al pueblo. Tienen miedo y Cleón lo está fomentando. Pericles, venimos a... Debemos escoger bien el momento y hablar con más discreción. Vale. Acudimos a ti con un asunto urgente. Igual que todos. Quizás comentase a Casandra que la invitarías a tu simposio. ¿Me pides que excluya a los atenienses e invite a gente de fuera? Ya los viste. No necesitan más razones para odiarme. Si trabaja para ti, puede que algunas miradas la vean como una sirviente. Yo no sirvo a nadie. Casandra, esto es Atenas. Si quieres algo, hay que interpretar un papel. ¿Y qué quieres exactamente? Todos queremos algo, incluso tú. Lees mejor de lo que parece a los demás. Dime qué debo hacer. Primero, ve a por mi colega Metíoco. Estos son todos los meses y meses. Va a verme hoy. Y no es de los que faltan a una cita. Hecho. Hay que sacar a mi amigo Fidias de Atenas lo antes posible. ¿Algo más? Sí. Están realizando una votación de ostracismo donde podrías intervenir. Metíoco. ¿Lo llamaste tu colega? Político y aliado. Uno de mis amigos más leales. ¿Fidias? ¿El célebre escultor? ¿Qué ha hecho exactamente? Le han acusado de varios crímenes y está esperando el juicio. Lo encontrarás muy vigilado en su taller. ¿Ostracismo? El término exilio te resultará más familiar. En Atenas, si ha de irse una de dos personas, lo votamos. Se vota entre el sofista Anaxágoras y otro hombre, juzgados por irreverencia. Mi contacto junto al Ágora te dará más detalles. Lo haré. Confío en tu discreción. Ha ido bien. No se trata exactamente de una invitación, pero solo la posibilidad ya es algo. Aunque seguro que pedirá la opinión de Aspasio. Eso será si viene. Ok. Jaire, amiga. Te he visto hablando con mi socio Pericles. Me dio la impresión de que no os asociabais demasiado. Cosas de la política. Pericles es un buen hombre, un gran hombre, pero no es el adecuado. No es eso lo que he oído. ¿De qué boca? ¿La suya? Fue elegido. Atenas es la cuna de la democracia. Oh, lo es. Lo que pasa es que se han confundido con el bebé. ¿Necesitas alguna cosa o es solo que pretendías instruirme en el delicado entramado de la democracia? Pericles da fiestas para los ricos y poderosos mientras nos asedian.
Lo que quiero es recuperar el control para mi pueblo, y tú me podrías ayudar. Aquí. Mis servicios no son baratos. Comprendo el mecanismo del comercio y las necesidades de la gente. Pagaré tus servicios con generosidad. ¿Y en qué quieres que te ayude? A mí no, a Atenas. Los espartanos aúllan a nuestras puertas. Siembra el caos entre sus filas para que sufran igual que nosotros. Piénsatelo. ¿Aceptas mi encargo para demostrar a los espartanos que todavía no nos han derrotado? No tengo problema en matar espartanos. Bien. Mata a su comandante Navis. Destruye sus suministros y regresa con una prueba de tus proezas. Enséñales que nosotros también mordemos. Yo me encargo. Confía en mí. Es una gran oportunidad para ti. Visto lo visto, es probable, sí. Venga, anda, tío. Mucha mierda. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Por los gallos! ¿Tenían que ser serpientes? ¡Ayuda! Si te vas, las serpientes me matarán. ¡Sácame de aquí! ¡Corre! ¡Mata a esas serpientes mientras puedas! Ok. Bendito sea el dios que te envía. Si no fuera por ti, me habrían comido vivo. Dudo que te comiesen. Pero me habrían matado. Gracias. Siempre es un placer ayudar a la gente. Más como tú hacen falta. Sobre todo ahora. Me manda Pericles. Temía por ti. ¿Te pasa mucho acabar atado entre serpientes? ¿Cómo puedes hacer bromas? Entraron en mi casa, me sacaron, me ataron y me rodearon de esas criaturas. Que no se salgan con la suya. ¿Las serpientes? ¡Los rufianes! ¿Quién querría hacer esto? Un político es un blanco fácil estos tiempos. Me ataron y me llamaron serpiente. Y que como tal moriría. ¿Reconociste a los responsables? Pericles me pidió que hablase con los desfavorecidos en el barrio pesquero y los consolase. Por eso reconocí sus voces. ¿Ah, sí? Tiraban comida podrida y me insultaban. Aunque se cubriesen, sus voces y el hedor eran inconfundibles. ¿Dónde pueden estar? No pude ver sus caras, pero sus voces me sonaban de un barrio que he visitado. Siempre van a las carreras de Cleón y viven en la zona anegada, junto a la muralla. Daré con ellos, Metíoco. Descuida. La tensión es enorme. Así, nos vamos a despedazar dentro de la ciudad antes de que llegue Esparta. Eso te voy a decir yo, escúchame, por favor. La parte de Atenas de la que Pericles no se enorgullece. Tiene que haber alguna pista por aquí cerca. Perro, quita.
Que no le... Pero que... ¿Este lía cabrón? ¿Serpiente? Joder. Serpientes. Como las que iban a matar a Metíoco. Mordeduras. Han escondido el cuerpo. Aunque tengo la impresión de que fue un accidente. Parece que los rufianes que atacaron a Metíoco no son el cerebro de la trama. Aquí viven los asaltantes de Metíoco, pero la carta deja claro que no son solo herramientas. ¿De quién? ¿Qué haces husmeando en mi casa? Atacaste a Metíoco. Encontré serpientes, la carta de tu amigo y un cadáver. Todo aquí. Ah, pobre Actis. Conocíamos el riesgo. No hay cambio sin su derramamiento de sangre. No podéis impartir la ley sin más. Tengo que pensar qué hacer contigo. Cleón dice que hay que arrebatar la ciudad a la élite. ¡Que luchemos! Da igual lo que nos hagas. Siempre habrá más dispuestos a seguirnos. ¿Por qué usar serpientes con Metíoco? Somos rehenes en nuestra ciudad. Por culpa de Pericles y su banda. El de las serpientes dijo que había que actuar. Y hacerles daño. Alguien tuvo que daros las serpientes. Os han utilizado. Y quiero saber quién. Es todo un héroe de Atenas. Un títere de Pericles no le detendrá. No seas sombra de nadie. ¿Dónde te vendieron las serpientes? Vale, está bien. En un campamento extramuros. Las venden allí. No es tarde para hacer las cosas bien, pero tenemos que hacerlo juntos. Tienes razón. No tenías por qué ser clemente. Pero ¿dónde empezar? Empezad aquí, en vuestro hogar. Ignorad a los políticos y pensad en cómo actuar. Gracias, lo intentaremos. Libraré a Atenas de vendedores de víboras. Gracias por enseñarnos la verdad. La alternativa literalmente era asesinarlos a todos. O sea... Los guardias aquí estarán alerta. ¿Cuáles? Su muerte dará seguridad a los amigos de Pericles. ¿Sí? Bonitas. ¿Y el significado más? Vale. Hola, señor. Y mi termuleño.
Tu situación parece haber mejorado bastante. Ya ha pasado el peligro. Pero con esos monstruos fuera, nadie está a salvo. Te ataron unos pescadores. Obedecían a un vendedor de serpientes enemigo de Atenas. ¿Qué hiciste con ellos? Hice que comprendiesen su error y los orienté un poco. Ya no te volverán a molestar. No hubo sangre y es bueno. Pero ¿por qué sabes que no volverán? Les dejé muy claro que hacer tonterías me enfadaría mucho. Tienen que haber pasado muchísimo miedo. Gracias por tu ayuda, Mistios. Esto llegará a oídos de Pericles. Huida de Atenas. Bueno, pues se viene la matación de otro más del culto. Que por cierto, se me ha olvidado que uno de estos, ¿ves? En Delos. Tenemos que crear una guerra. En Delos. Se me había olvidado por completo. Puedo entrar. Para. No puedo dejar que avances. No es frecuente ver guardias en el taller de un artista. Yo solo hago lo que me dicen. Y si no hay contraorden, de aquí no entra ni sale nadie. Apártate. Esto es importante. También lo es impedir tu entrada. Podrás ver a Fidias tras el juicio, si le perdonan la vida. ¿Me manda Pericles? ¿Fidias es mi amante? Fidias es mi amigo. Hace tanto que Fidias y yo no nos vemos. ¿Me entiendes? ¿A que sí? Ah, vienes a visitarlo antes del juicio. Puedes darlo por muerto. Aprovecha bien la visita. ¡Hostia, que ha colado lo del polvo! No a nadie que vine. Claro, claro. ¡Que ha colado! Fidias, ¿podemos hablar o podemos hablar? Yo, sí. Es broma, pero si quieres no es broma, ¿eh? Lo siento mucho. ¿Cómo te zafaste del guardia? Nadie lo había hecho. Calma. Me manda Pericles. Ah, gracias, Atenea. Esperaba su ayuda y temía la llegada de otros. ¿Qué otros? Las sombras en la noche, las que te llenan de temor, me acosan. A todos. Nadie está a salvo en Atenas. El culto de Cosmos. Los conoces. Claro que sé de la existencia del culto. Toma, mira esto.
Son instrucciones. Sobre mi muerte. Pero están rotas. Así que Pericles no solo te saca de Atenas para evitar el juicio, también pretende evitar que te asesinen. No sé en quién confiar. Solo soy un artista que quería crear. Respóndeme, por favor, ¿qué puedo hacer? Primero tienes que recomponerte. ¿Cómo lo puedo tirar o no? Te enfrentas a un juicio, el pueblo está en tu contra, y ahora me entero de que el culto te quiere muerto. Oh. ¡Recupera la compostura, venga! Sí, claro. Cleón dice que desperdicias dracmas públicos. Si depende de él, el pueblo tendrá tu cabeza. ¿Cleón habló de mí? Perjudicará a Pericles. Primero irreverencia, ahora robo, con lo que hicimos por la ciudad. Te entiendes bien con Pericles. A Pericles y a mí nos une nuestro amor a Atenas. Nuestras diferencias nos motivan aún más. Somos amigos. Vale, debemos irnos. ¿Se te ocurre algún sitio al que pueda llevarte? Al sur de Atenas hay una isla, Serifos. Allí vive Teras. Cuando supe del complot contra mí, le informé. Si alguien puede ayudarnos, es él. Bien, si sabe algo sobre la identidad de los miembros del culto, mejor. Claro, claro. Vale. Un guardia. Los distraeré mientras escapas. Esta noche zarpamos rumbo a Serifos. Ocúltate hasta que me veas en el muelle. Entendido. ¿Creías que te dejaría ir y venir a tu antojo de verdad? A ver, ¿dónde estás? No me agrada. No tener la probabilidad de crítico, creo que no. Okay. Vale.